Paco Ramírez le echa ánimos a su compañero y amigo Andros. Seguro que llegarán a Ciudad del Paco. Lamento un poco el silencio, es que algunas veces las personas necesitan un poco de alimento. Pero pues continuamos con ese primer enfrentamiento de Takumi contra Brandon. Vamos a ver, 102 de porcentaje para Brandon y 72 de porcentaje para Takumi. Y los burrazos locos se hacen ver. Se lleva el stock con un counter hacia el forward smash. Tenía un porcentaje bastante alto y definitivamente sí, eso tomó la primera stock de Brandon. Buena estrategia de Brandon tratando de cacharlo con un forward smash, debido a que el hardbox de Takumi estaba demasiado arriba. Y Paco le dice a Andros en este momento: deja de ser un cliente y échale huevos. O sea que tus sentimientos llegarán hasta él. Y lo ves, Nair, landing Nair y luego un upper, y se lleva el stock con un charge down smash justo con el tipper, justo con el sweet spot de la parte trasera del mismo. Y así Andros toma este primer juego. Recordemos que es a 2 de 3. Efectivamente, Paco, fue un movimiento muy bien ejecutado por parte de Andros. Como eso que acabo de suceder en este momento, conectando justo el sweet spot del side B en el aire. Interesante, muy buena jugada por parte de Andros. Muy buen Nair aprovechando el landing down del air dodge cuando Lucas cayó al suelo. 66 de porcentaje contra 33 y un stock a favor. Las cosas van muy bien para Takumi en este momento. Vamos a ver qué puede hacer Brandon para poder recuperarse. Muy buena recuperación por la parte superior, evadiendo el edge, sabiendo que Takumi tiene una lanza muy potente en esos... ¡Uy! Two frames. Estuvo cerca de conectar el sweet spot del backer si se lo hubiera llevado justo a la black zone inferior. Muy buen escudo por parte de Takumi, de Brandon, y sigue consiguiendo un poco de espacio. Es consciente porque ahora tiene un stock a desventaja y tiene un porcentaje peligroso. Bastante espacio. Brandon trata de conseguir hacer daño seguro desde lejos con el los. Así que... qué interesante situación. En lugar de ser un stage spike, a pesar de haber golpeado el edge de la parte inferior, salió hacia arriba. ¿Se habrá visto involucrado alguna situación de SDI hacia arriba? Fue muy interesante. Back throw que no es suficiente, pero deja a Takumi en situación de edgeguarding. No hubo edgeguarding, pero vamos a continuar. Otro back throw, tal vez esta vez el día y salva a Andros.
y regresa a la plataforma sin problemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edgardy tratando de conseguir el Two Frame Punish, pero Takumi baja lo suficiente para evadir los hitboxes del Down Smash de Lucas. ¿Será que todavía reconoce que aún su personaje no tiene un kill throw como tal? ¿Decide hacer pommels? No se nos va porque Battlefield. ¿Será un up throw? Tal vez. Sí se lo llevó con el up throw. Muy bien, pues entonces así termina este enfrentamiento de Takumi contra Brandon.